Mediante la Federación de Municipalidades de la Zona Sur, los jerarcas de los 6 ayuntamientos de la región se reunirán para ver aspectos muy importantes. El alcalde de Pérez Celedón estará presente en esta junta, que se llevará a cabo el próximo viernes en Río Claro de Golfito. Vamos a seguir agrupándonos a través de FEDENSUR, en este caso la Federación de Municipalidades del Sur, hablando de diferentes iniciativas. Nos preocupa mucho el avance, por ejemplo, lo que es el complejo forense o morgue acá en la zona sur. Nos preocupa muchísimo que a estas alturas todavía no tenemos la planta asfáltica en funcionamiento para nuestra región Brunca. Por supuesto que lo que es el proyecto de tratamiento de desechos, también tenemos que terminar de ponernos de acuerdo a nivel de los compañeros acá del sur y Pérez Celedón, los 6 alcaldes, para determinar cuál va a ser realmente esa iniciativa. Estamos siendo asesorados por parte del IFAM, por parte de la UNED, para poder establecer ese proyecto. Y es que existen temas importantes que se tienen que ver en conjunto para la zona, comentó el jerarca municipal del Valle del General. Y bueno, eso es parte de los puntos a tratar en agenda esta semana con los compañeros alcaldes acá del sur. Yo creo que hay temas en común importantes de región que debemos, por supuesto, que tratar, y este es el espacio que hemos considerado adecuado a través de la Federación de Municipalidades del Sur en el sector acá de Río Claro. Uno de los asuntos prioritarios que se van a tocar es el de los desechos, y al cual se le tiene que encontrar una solución pronta. Histórico, ¿verdad? En eso, sin embargo, bueno, ahorita tenemos que concentrarnos. El tema uno tiene que ver con el tema de tratamiento de desechos acá de las... Ya prácticamente los 6 cantones estamos sufriendo lo mismo, o muchas ya van sufriendo o van trasladándose a lo que es la contratación del traslado de la basura fuera de su cantón, y eso sabemos de que es una salida importante. Una inversión importante de dinero que tenemos que realizar. Por lo tanto, queremos realmente proponernos como región pues tener una solución integral a lo que es este problema del tratamiento de desechos, que tanto se ha hablado por tantos años, don Johan. Estuvimos muy cerca en el 2010 como municipalidad acá de Pérez Celedón. El proyecto lamentablemente se le dejó dar seguimiento y a la situación que vemos al día de hoy en cuanto a lo que es el tratamiento en sí o el traslado fuera de nuestro cantón. Pérez Celedón cubre un rubro millonario anualmente para llevar la basura fuera de las fronteras del Valle del General, cifra que puede aplicarse a otros proyectos en el caso de encontrarse una solución en conjunto, comentó Montoya. Anda en no menos de 200 millones de colones al año, ¿verdad? Que eso también es importante, ¿verdad? O sea, hagámonos la idea de lo que pudiesen ser 200 millones de colones en diferentes proyectos, ¿verdad? De muchos temas que a veces están alcanzados por parte nuestra, o bien que sean posibles esos 200 millones de colones para sostener una solución regional, y yo creo que ahí es donde cuando uno hace esos números pues ve que efectivamente si nos juntamos los 6 municipios acá de la zona sur pues podemos sostener un proyecto de tratamiento de desechos que nos sirva a los 6 cantones, y siendo nuestro, siendo municipal, siendo regional. Esta reunión se realizará el próximo 6 de julio.